Pingüino Multimedia, único canal digital, 4.1 en la región de Magallanes y en sus señales Canal 4, señal abierta, Canal 30 de la señal por cable, Canal 10 en Puerto Natales, Canal 62 en Porvenir, Canal 42, señal claro, 95.3 FM, 590 AM y www.elpingüino.com, con el auspicio de Neumático San Jorge, profesionales por siempre. Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Global Motors, concesionario oficial de Nissan en Punta Arenas. Presentan Noticias, edición central, en Pingüino Multimedia. Viernes 2 de octubre de este año 2020, aquí comienza la edición central de Noticias de Pingüino Multimedia. Estos son los titulares. Desde hoy se adelanta el toque de queda desde las 20 horas y otras medidas restrictivas comenzarán desde el martes con el objetivo de reducir la alta cifra de contagios diarios por coronavirus. Viuda de colectivero enfrentó en juicio a conductor que bajo los efectos del alcohol protagonizó fatal accidente hace un año en Costanera con Velastegui. 5 aproximadamente personas dejó detenidas una fiscalización a conductor que se trasladaba en estado de ebriedad sin permiso para circular en medio de la cuarentena. En la región de Magallanes se instalará la primera planta piloto que producirá hidrógeno verde en Chile. Y la senadora Carolina Goech dio a conocer hace pocos minutos también que decidió no ir a la reelección y tampoco será candidata a ningún otro cargo, señaló. Diario, radio, televisión y página web. Esto es parte de la multimedia más grande de la Patagonia chileno-argentina. A partir de este momento, usted quedará informado con Pingüino Multimedia. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Aquí comienza el desarrollo de las informaciones y para comenzar vamos a comentarles que desde hoy ya comenzó alrededor de las 20 horas el toque de queda luego de adelantarse esta nueva medida restrictiva con el objetivo de reducir la movilidad dentro de la ciudad y también los contagios de coronavirus. Las nuevas otras medidas también que se implementaron comenzarán a regir desde el próximo martes. Este es el informe de Gerardo Pérez. Durante la jornada de ayer, las autoridades regionales anunciaron que comenzarán a regir nuevas medidas para la región de Magallanes, lo anterior debido a los altos índices de contagio que aún existen en la región de Magallanes. Es por esto que la máxima autoridad regional, Jennifer Roja, manifestó su preocupación por los altos índices de contagio que hoy existen en Magallanes, señalando que la única forma de salir adelante es que todos contribuyan con las medidas. Es así que Jennifer Rojas señaló lo siguiente. Como ya saben, nuestra región está pasando por uno de los momentos más difíciles producto del COVID-19. Hoy día tenemos 8.787 contagiados, lo cual nos ha obligado a tomar medidas para disminuir el desplazamiento y así tratar de bajar la curva de contagios. Sé que para todos es muy difícil, pero es un esfuerzo que debemos realizar para cuidarnos. Por favor, trabajemos en equipo y adoptemos las medidas anunciadas. Por su parte, el Seremi de Salud, Eduardo Castillo, anunció las medidas que comienzan a regir el próximo martes y las cuales serán publicadas en el Diario Oficial a partir de este sábado. Dentro de las medidas que se anuncian es cuarentena de 14 días para toda aquella persona que ingrese a la región, entre otras. Según lo que señala el Seremi Eduardo Castillo, escuchemos. Desde el día martes 6 de octubre, estas medidas van a ser publicadas mañana en el Diario Oficial y comienzan a regir 72 horas después. En primer lugar, se va a exigir cuarentena de 14 días para todos los residentes que ingresen a la región, como también para los residentes que se muevan entre las provincias.
Aquellas personas que trabajan en labores esenciales van a quedar exceptuadas de la cuarentena, pero tendrán que presentar un examen de PCR negativo de no más de 72 horas para poder ingresar a la región o también para poder moverse entre las provincias. Por otro lado, vamos a aumentar la fiscalización de empresas y en especial queremos verificar la realidad de los permisos únicos colectivos. Por lo tanto, vamos a implementar medidas para, en el momento de la fiscalización, evaluar la reducción de los trabajadores hasta en un 50%. Con estas medidas, las autoridades regionales esperan que se disminuya la cantidad de contagio y que Magallanes pueda salir de la fase 1. Bien, en relación a esta misma información y también en relación a lo que se refiere a la cantidad de contagios y lo que se refiere obviamente también al coronavirus que está afectando a la región de Magallanes, vamos a tomar contacto con Jesús Nieves, el periodista que cubre el área de salud, para que nos comente también cómo está la situación que se dio a conocer durante esta jornada. Jesús, hola, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Alex, buenas noches. Bueno, hoy fueron notificados 130 casos nuevos de coronavirus, una situación bastante alarmante por la que está pasando la región de Magallanes. Ya hay 8.787 casos desde el 17 de marzo, cuando se anunció el primer caso de coronavirus aquí en la región de Magallanes. Yo creo que nunca imaginamos y nunca pensamos que íbamos a tener más de 8.000 casos y tener la tasa de incidencia acumulada más alta del país, incluso más alta que la ciudad de Nueva York, mejor conocida como la Gran Manzana. Ese ejemplo también lo indicaba, lo señaló esta tarde la intendenta de Magallanes, Jennifer Rojas, quien también decía que la capacidad hospitalaria del Hospital Clínico de Magallanes, del Hospital de Puerto Natales y del Hospital de Porvenir también están a su límite. Ya tenemos una tasa acumulada de 4.926 casos por 100.000 habitantes. La región presenta hoy 1.417 casos activos y 7.285 personas recuperadas. Desde el inicio de la pandemia también se han realizado 53.560 exámenes de PCR con una positividad de 16,41, que por lejos es la más alta del país, y también la positividad diaria en exámenes de PCR desde hace dos semanas. Magallanes está teniendo la positividad diaria más alta del país. Hoy se anunció que la red hospitalaria de Magallanes se mantiene en 91 personas positivas a coronavirus, 80 en Punta Arenas, 10 en Puerto Natales y una en Porvenir. 69 pacientes se encuentran en aislamiento, 19 se encuentran en la unidad de pacientes críticos del Hospital Clínico de Magallanes y hay 18 personas en el mismo Hospital Clínico de Magallanes con soporte ventilatorio. En la primera ola, el número con mayor de personas con soporte ventilatorio fue de 19. Así que eso explica la magnitud de lo que está sucediendo en la región de Magallanes, de lo que sucede en el Hospital Clínico de Magallanes, donde también el presidente del Colegio Médico, doctor Gonzalo Sáez, comentaba que la capacidad hospitalaria está al límite, pero han podido ir sorteando todos aquellos pacientes que se han tenido que trasladar al Hospital Clínico de Magallanes por alguna patología. También se anunció durante esta semana que Punta Arenas era la segunda capital, la primera capital regional después de Santiago, obviamente, que tenía la mayor cantidad de aeroevacuaciones. Desde abril hasta hoy se han realizado 53 aeroevacuaciones desde la región de Magallanes, principalmente a la región metropolitana. Pero vamos a escuchar las declaraciones del seremi subrogante Eduardo Castillo, quien reafirmó que la cuarentena es la mejor medida para poder disminuir los contagios. Y varias personas han preguntado sobre la pertinencia de seguir en cuarentena con todo lo que esto implica social y económicamente. ¿Qué pasaría si no existiese una cuarentena y todos pudiéramos circular masivamente? Seguramente nuestro hospital de referencia de COVID ya habría colapsado y estaríamos aún más complicados. El total de pacientes en el Hospital Clínico es de 177, de los cuales 91 son positivos a COVID-19. Es un porcentaje muy alto y todas estas personas deben ser atendidas y varios de ellos deben ser salvados. No hay sistema en el mundo que pueda aguantar y responder al hecho que toda la población esté enferma. A esto se suma que, a diferencia de la primera ola, en esta nueva etapa de contagios,
Los hospitales provinciales también están con pacientes COVID. Y, por ejemplo, el recinto asistencial de Puerto Natales presenta una alta ocupación. Hoy, de acuerdo al sistema Epivigila, en nuestra región se notifican 130 casos nuevos. 115 de Punta Arenas, 7 de Puerto Natales, 1 de Porvenir, 5 de San Gregorio y 2 aún sin notificar. Bueno, eran las palabras del Seremi subrogante Eduardo Castillo, quien reafirmaba la compleja situación hospitalaria por la que vive la región de Magallanes. También se está pensando, el Servicio de Salud está desarrollando un proyecto que ya está en conversación con el nivel central, obviamente con el Ministerio de Salud, para habilitar más camas en los hospitales de Magallanes, principalmente en el Hospital de Punta Arenas, en el Hospital de Puerto Natales y en el Hospital de Porvenir, que ya están teniendo pacientes internados por coronavirus, lo que no se vio en la primera ola por la que pasó Magallanes, donde el día con mayor número de casos fue 46 y en este segundo periodo el día con mayor número de casos fue de 282 hasta el momento, así que eso refleja la magnitud de la problemática que está teniendo Magallanes. Gracias, Jesús, por ese contacto. Que tenga buenas noches. Buenas noches. Ahí estamos entonces, contacto con Jesús Nieves en relación a todo lo que está ocurriendo también con la cantidad de cifras de contagiados y todo lo que se está viviendo en la parte crítica del ámbito de la salud producto de la pandemia. Vamos a cambiar de ámbito informativo y lo contamos que es la última vez que se realizará un cambio de señales de tránsito en la esquina de 21 de mayo con Pedro Aguirre Cerda, donde se instalan ya semáforos que comenzarán a funcionar antes de fin de año. Este es el informe de Luis García. Funcionarios de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Punta Arenas comenzaron a cambiar las señales de tránsito que habitualmente son sustituidas durante el periodo de invierno. Esta práctica, que se realiza ya hace 17 años en Punta Arenas, es algo habitual, a los cuales los conductores ya se encuentran habituados al momento de circular por Punta Arenas. Los ejes principales son los de Avenida España en el sector sur, sumado a España con José Menéndez en el sector centro y Pedro Aguirre Cerda con 21 de mayo, lugar que este habría sido el último año donde se cambió, considerando que se estaban instalando semáforos. Así lo manifestó el director de tránsito de la Municipalidad de Punta Arenas. Se realizó el cambio de las señales de invierno y retornaron su ubicación original. Es un proceso que se viene realizando hace aproximadamente 17 años en nuestra ciudad y precisamente busca mejorar las condiciones de seguridad en el invierno. Son 7 puntos los que se realizó el cambio. El primer punto de Avenida Costanera con 21 de mayo, llegando a Pedro Aguirre Cerda, el cual, recordemos, estamos ejecutando en estos momentos el proyecto de semáforo, el cual esperamos en alrededor de 30 días o 60 días máximo estar finalizado ese proyecto. ¿Ya? Eso quiere decir que ya a partir del próximo año no será necesario realizar este cambio. Con esto las señales volvieron a la normalidad, teniendo la preferencia en su mayoría el paso por Avenida España, situación que cambia habitualmente producto de la escarcha que se hace presente en la capital regional y lo que también será evaluado año a año a ver si es necesario sumar otras arterias a esta medida. Bien, le contamos ahora que viuda de colectivero enfrentó en juicio a conductor que bajo los efectos del alcohol protagonizó fatal accidente hace un año en Costanera con Velastegui. Hace exactamente un año ocurrió un violento accidente de tránsito en una conflictiva intersección del sector costero de Punta Arenas, en el cual perdió la vida un colectivero identificado como Jaime Godoy Oyarzún. Por este hecho, a las 9 horas de la mañana de este viernes, se inició el juicio oral en contra de Luis Humberto Guerrero Guerrero, el conductor que protagonizó este siniestro vial bajo la influencia del alcohol y sin contar con la debida licencia de conducir. Según la acusación del fiscal Manuel Soto, este hecho ocurrió la noche del 1 de octubre de 2019, cuando la víctima conducía su taxi colectivo por calle José Velastegui, acompañado por su cónyuge Sara Trujillo y el hijo de ambos, Nicolás Godoy. Y al llegar a la intersección con Avenida Costanera del Estrecho, fueron colisionados por el imputado, quien se desplazaba de norte a sur a exceso de velocidad por la mencionada vía. Tras el impacto, el chofer afectado resultó con graves lesiones, debiendo ser asistido por personal del SAMU y trasladado junto con su familia hasta la unidad de urgencia del Hospital Clínico de Magallanes, siendo derivado al box de reanimación donde lamentablemente perdió la vida en horas de la madrugada del día siguiente.
En este caso, el abogado defensor Guillermo Ibacache se basó en que el chofer fallecido no habría respetado un discopare instalado en la referida esquina. Durante el juicio, Luis Guerrero renunció a su derecho a guardar silencio, aseverando que él no alcanzó a frenar cuando el colectivo se cruzó en su trayecto, desestimando circular a exceso de velocidad, lo cual fue contradicho con el testimonio del jefe de la sección de investigación de accidentes de tránsito de Carabineros, el capitán Robinson Benelli. Finalmente, Sara Trujillo, quien producto de este lamentable episodio quedó viuda y con innumerables secuelas, expuso entre lágrimas su desgarrador testimonio. A mí me destrozó la vida. Yo era prácticamente una adolescente cuando él me iba a buscar al liceo. De ese tiempo estamos juntos, estuvimos juntos. Me quitó el compañero de toda mi vida. Yo pienso hasta dónde llega la irresponsabilidad y cuántas veces estas personas cometen esas irresponsabilidades porque salir con trago en el cuerpo, con un vehículo que no está con sus papeles al día, encima sin una licencia, aquí sale, arriesgar el resto, arriesgar la vida de otros que no tienen nada que ver contigo. La vida de un hombre bueno que vivió para su familia y que le gustaba la vida. En este caso, la fiscalía está solicitando una pena de 6 años y 1 día de cárcel. Sin embargo, con el patrocinio de la abogada Martina Pradenas, la familia interpuso una querella en la cual se pide una pena de 10 años de prisión efectiva. El juicio finalizará el próximo lunes con la declaración del hijo de la víctima, quien también resultó lesionado en el accidente. Y tras aquello, se conocerá si el veredicto será absolutorio o condenatorio. Con el auspicio de Neumáticos San Jorge, profesionales por siempre. Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Global Motors, concesionario oficial de Nissan en Punta Arenas. Neumáticos San Jorge, 40 años junto a usted. En este periodo de cuarentena, estamos atendiendo con televenta y haciendo entregas de productos solo en nuestro local, de Bulnes, esquina José González. Y a los mejores precios, neumáticos Mastercraft, neumáticos Dankang y neumáticos Antares, junto a las prestigiosas llantas de aleación alado. Neumáticos San Jorge, profesionales por siempre. Colegio Novelius, establecimiento educacional particular pagado, con 31 años de presencia en Magallanes. Buscamos formar a nuestros estudiantes de acuerdo a los principios de excelencia declarados en nuestro proyecto educativo, promoviendo la formación integral, el desarrollo de valores y actitudes positivas y la preparación para la educación superior. Actividades extraescolares, programas propios de inglés desde primero básico, apoyo psicopedagógico y reforzamiento, presencia de mesón saludable. Empezamos con la admisión 2021. Colegio Novelius, lealtad, nobleza y sabiduría. Si ves tu futuro como oficial costero de la Marina Mercante, Canon es el camino. Consulta por matrículas en nuestras redes sociales o en nuestros teléfonos. En corto plazo puedes obtener tu título y comenzar a trabajar en un área que no se ha visto afectada mayormente por el coronavirus, ya que se toman todas las medidas de seguridad. Desde clases online hasta el momento de embarcar y comenzar a construir tu futuro. Si tienes enseñanza media completa y no tienes antecedentes, bienvenido a nuestras filas, ya sea como piloto regional o como motorista segundo. Estas carreras te esperan. Recuerda, clases online. Infórmate. Canon. Juntos construimos tu futuro. Segundo semestre por comenzar. Con el auspicio de Neumáticos San Jorge, profesionales por siempre. Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Global Motors, concesionario oficial de Nissan en Punta Arenas.
Vienen algunas breves noticiosas, les vamos a dar a conocer sobre algunos juicios que se han debido postergar en el tribunal, como también una situación que afecta a trabajadores de NAP con diversos contagios de coronavirus. El Poder Judicial dio a conocer que el Tribunal de Juicio Oral de Punta Arenas realizó audiencias de factibilidad para resolver la situación de 42 juicios programados dentro del estado de excepción. Dicho tribunal a esta fecha tiene programadas audiencias de juicio hasta el 1 de marzo de 2021. Sin embargo, el foco de su preocupación desde hace varias semanas ha sido las audiencias de juicio programadas para desarrollarse entre el 25 de septiembre y el 13 de diciembre, las que quedaron dentro del estado de excepción por la última prórroga y que por aplicación de la ley 21.226 debían reagendarse para una fecha posterior al 13 de diciembre, salvo aquellas que se considerarán urgentes y se revisará su situación en audiencias de factibilidad. Al finalizar las audiencias de factibilidad se determinó que 9 juicios se realizarán en modo semipresencial, 16 se realizarán en modo remoto y 17 se reagendarán. De esta forma el 60% de los juicios mantuvieron las fechas programadas y se realizarán antes del 13 de diciembre. De acuerdo a la ordenanza municipal de Punta Arenas, la venta de alcohol se podrá hacer hasta las 18 horas. Esto por la modificación en el toque de queda que rige desde las 20 horas. Quienes estuvieron en Punta Arenas durante los meses en que se llevó a cabo la cuarentena recordarán que el municipio agregó esta especificación para todos los locales que venden alcohol en la ciudad, permitiendo la venta de producto desde las 9 hasta las 11 de la mañana. Lo anterior fue para evitar el consumo excesivo de alcohol, lo cual veían como un gatillante para actos de violencia en diversa índole y motivante para llevar a cabo acciones temerarias durante la cuarentena y toque de queda. En septiembre la normativa fue modificada. Ahora la venta de alcohol en los locales solamente se puede hacer hasta 2 horas antes que inicie el toque de queda. La planta de perforación número 7 del bloque dorado Riquelme dejó de funcionar por contagio de coronavirus. Esto se suma a la planta número 6. Esto lo informó el presidente del Sindicato de Trabajadores de ENAP Magallanes, Alejandro Avendaño, quien confirmó que todos los equipos de perforación están detenidos. Con la cantidad que se ha contagiado los últimos días, no puede operar el equipo, tuvo que detenerse. Así que hoy día estamos con los 2 equipos detenidos, el 6 y el 7. Todo lo que es perforación hoy día está detenido. El dirigente solicitó a la empresa que se realice un test rápido a los trabajadores antes de dirigirse a las faenas para evitar este tipo de situaciones. Bien, tal como lo comentamos en los titulares, esta situación y la información que se dio a conocer en una entrevista que dio la senadora por Magallanes, Carolina Goich, a La Tercera, en relación a que decidió no ir a la reelección y tampoco va a ser candidata a nada, indicó. Vamos a tomar contacto para esta información con nuestro periodista, también colega Gerardo Pérez. Gerardo, hola, buenas noches. Buenas noches, Alex. Así como tú mencionabas, durante la tarde de hoy, la senadora Carolina Goich dio una entrevista a un medio nacional en la cual dio a conocer de que efectivamente no iría a la reelección por ninguna región del país y tampoco a ninguna candidatura en las próximas elecciones. Esto, según relata ella, se debe justamente a que quiere ser consecuente con lo que era el límite a la reelección y prefiere dar un paso al costado. Una noticia en desarrollo. Y hemos estado tratando de comunicarnos con algunos personeros de la democracia cristiana a nivel Magallanes, quienes han manifestado que lamentan la decisión de la senadora, quien ya llevaba su primer periodo como senadora por Magallanes, Alex. Una noticia en desarrollo que durante nuestro diario del día de mañana se dará a conocer con mayores detalles. Gracias, Gerardo, por esa información. Así tal como tú lo mencionabas, entonces dan a conocer esta información también hace poco tiempo, durante esta tarde. También intentamos comunicarnos con ella. Estamos a la espera entonces también de la respuesta, a ver si podíamos entrevistarla, pero por tiempo yo creo que no vamos a alcanzar. Así que, pero una situación que por lo menos remueve obviamente el ámbito político. Sí, totalmente. Cambia el escenario político de las últimas, de lo que se tenía planeado ya, y la democracia cristiana, por supuesto, tendrá que comenzar en Magallanes, por lo menos, a buscar nuevos candidatos para la senatorial, que es el próximo año. Gracias, Gerardo. Buenas noches. Buenas noches, Alex.
Ahí estaba entonces Gerardo Pérez con esta información y tal como indicamos también en cuanto a esta entrevista que entregó la senadora a La Tercera, por ejemplo, algunas preguntas que se le realiza si notificó a La Democracia Cristiana su decisión. Ella dice que habló con el presidente del partido y también con los cercanos para esta decisión que es muy personal, señala. Y también le preguntan que a qué se va a dedicar. Ella indica que no se retira de la política y lo que pasa es que siente que el Parlamento ya es una camisa de fuerza para conectarse con la gente. Quiere iniciar un ciclo en un espacio que sea mucho más cercano a la ciudadanía, quizás una fundación, pero eso es algo que va a construir en el tiempo que queda. También quiere también dar más tiempo a su familia, indica entonces. También en esta entrevista se le consulta si ve a alguien que podría competir por su cupo. A ella entonces indica a la senadora Goich que le gustaría que fuera un demócrata cristiano. Ahora los magallánicos quieren también que nuestros representantes sean de Magallanes. Un camarada, Gonzalo Sáez, por ejemplo, que es presidente del Colegio Médico, sería un lujo de candidato, indica también la actual senadora por Magallanes, Carolina Goich, quien, como indicábamos entonces, ya dio a conocer durante esta entrevista, ya publicada durante esta jornada en La Tercera, que no irá a la reelección y tampoco será candidata por ninguna otra ningún otro puesto. Bien, continuamos con las informaciones. Ahora le contamos que en la región de Magallanes se instalará por la primera planta piloto que producirá hidrógeno verde en Chile. Una alianza de dos grandes empresas internacionales permitió que fuera anunciada la construcción en Punta Arenas de la primera planta de Chile capaz de producir hidrógeno verde. Se trata de un tipo de combustible especialmente limpio, ya que para producirlo se extrae hidrógeno del agua y monóxido de carbono del aire, y en este caso la energía utilizada será el viento de la zona austral. En esta alianza participan en forma inicial las empresas Enel Green Power Chile y AME, pero participan como posibles socios ENAP, Siemens Energy y la compañía automovilística Porsche. El proyecto espera poner en marcha una planta piloto o experimental que, en caso de tener éxito, permitirá la producción en masa de este nuevo combustible limpio. James Lee Stancampiano, gerente general de Enel Green Power Chile, destacó la importancia y las proyecciones de este proyecto. Chile es un país de extraordinario recurso eólico y, por supuesto, la Patagonia, la región de Magallanes, es el lugar del país y sin duda también del continente con mayor recurso de viento. También esto lo hemos logrado respaldar con un estudio de viento que hemos hecho ahí a nivel local en Punta Arenas con lo técnico y la tecnología que tiene el grupo de Enel Green Power, comprobando el extraordinario recurso que tiene esta tecnología. El viento es la clave para obtener un costo de desarrollo competitivo que llegará al hidrógeno verde chileno a competir a nivel global y ojalá a ser exportado en varias regiones del mundo. La iniciativa fue dada a conocer en una presentación vía streaming que contó con la participación de los ministros de Economía, Lucas Palacios, y de Energía, Juan Carlos Llovet, quienes destacaron la importancia de este importante paso. Bien, ahora le contamos que Empresa Electricidad de Magallanes Edelmac comunicó que reparará poste en el mal estado que se encuentra en el sector del Camino Landino, luego que vecinos denunciaron los riesgos que esto les ha provocado. ¿Es difícil vivir en un sector rural en Punta Arenas? Esa es la pregunta que se hacen los vecinos de los sectores apartados de la capital regional debido a las difíciles condiciones que deben atravesar. Es lo que ocurre en el sector Camino Andino, donde han presentado constantes problemas debido a diversas situaciones que están viviendo. Principalmente el problema de cómo se encuentran los caminos, el mal estado de estos, además de otras situaciones adversas como la falta de servicios básicos, es lo que los tienen preocupados, principalmente porque es una necesidad para ellos. Esto de acuerdo a lo explicado por Ramiro Díaz, presidente de la unidad vecinal del sector, en conversación con Pingüino Multimedia. Tenemos mucho flujo de vecinos en este momento, está muy, muy poblado el sector y los problemas que hemos tenido, bueno, hace rato que venimos peleando por los caminos que se han entregado al uso público, que ya hoy día yo creo que ya lo tenemos bastante avanzado. A todos le pusieron un tirante que parece, como le digo, parece un chiste. Esto ahora nos, la gente nos llama a nosotros que de repente va a caer cuando hay viento, los postes están. No sé hasta cuándo o quién se va a hacer cargo de eso.
Uno de los principales problemas que están viviendo es la caída de algunos postes en el sector que fue ubicado al inicio de la ruta Y-580, donde no se encuentra pavimentado y el terreno ha comenzado a ceder, por lo que piden soluciones para este inconveniente. Otra de la falta de leña que le afecta, considerando que no tienen calefacción a gas en los domicilios, por lo que piden las soluciones respectivas, agradeciendo a las personas que han trabajado junto a ellos, en este caso CONAF y también la Seremi del gobierno, quienes han generado algunas ayudas que han podido mitigar el paso de estos días y más aún con la cuarentena. Con el auspicio de Neumático San Jorge, profesionales por siempre. Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Global Motors, concesionario oficial de Nissan en Punta Arenas. Neumático San Jorge, 40 años junto a usted. En este periodo de cuarentena, estamos atendiendo con televenta y haciendo entregas de productos solo en nuestro local, de Bulnes, esquina José González. Y a los mejores precios, neumáticos Mastercraft, neumáticos Dankang y neumáticos Antares, junto a las prestigiosas llantas de aleación alado. Neumáticos San Jorge, profesionales por siempre. Colegio Novelius, establecimiento educacional particular pagado, con 31 años de presencia en Magallanes. Buscamos formar a nuestros estudiantes de acuerdo a los principios de excelencia declarados en nuestro proyecto educativo, promoviendo la formación integral, el desarrollo de valores y actitudes positivas y la preparación para la educación superior. Actividades extraescolares, programas propios de inglés desde primero básico, apoyo psicopedagógico y reforzamiento, presencia de mesón saludable. Empezamos con la admisión 2021. Colegio Novelius, lealtad, nobleza y sabiduría. Si ves tu futuro como oficial costero de la Marina Mercante, Canon es el camino. Consulta por matrículas en nuestras redes sociales o en nuestros teléfonos. En corto plazo puedes obtener tu título y comenzar a trabajar en un área que no se ha visto afectada mayormente por el coronavirus, ya que se toman todas las medidas de seguridad. Desde clases online hasta el momento de embarcar y comenzar a construir tu futuro. Si tienes enseñanza media completa y no tienes antecedentes, bienvenido a nuestras filas, ya sea como piloto regional o como motorista segundo. Estas carreras te esperan. Recuerda, clases online. Infórmate. Canon. Juntos construimos tu futuro. Segundo semestre por comenzar. Con el auspicio de Neumático San Jorge, profesionales por siempre. Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Global Motors, concesionario oficial de Nissan en Punta Arenas. Bien, volvemos a las informaciones y para conocer lo que va a ocurrir en el ámbito deportivo durante este fin de semana vamos a tomar contacto con Cristian González, quien está a cargo obviamente del área deportiva de Pingüino Multimedia. Cristian, hola, buenas noches. Hola, Alex, buenas noches y a toda la gente también que nos sigue a través de nuestras estaciones. Bueno, hoy día se jugó una fecha más de lo que es esta jornada de viernes de la fecha número 13 del Campeonato Nacional de Fútbol Profesional, donde Wander definitivamente sumó puntos como local, derrotó 3-1 al cuadro de Iquique, con goles de Carlos Rotondi a los 9 minutos, después Alejandro Contreras autogol a los 29, recordar que Alejandro Contreras, jugador de Iquique el partido pasado, ya había hecho un autogol, así que de forma histórica entra en los... Hoy día que se manejan tantas estadísticas, definitivamente entra en el libro de récord de 2 semanas, seguía haciendo un autogol.
y Néstor Canelón marcó a los 75 minutos el tercer gol, dejando 3-0, y en el minuto 92 ya los descuentos, César Huanca anota para Iquique, definitivamente 3-1 el triunfo de Wander. O'Higgins y Coquimbo, por su parte, eran los equipos que protagonizaron el partido estelar de la fecha de hoy, y sorpresivamente el cuadro del Puerto venció al cuadro de O'Higgins por 4-1. La verdad que a los 25 minutos Rubén Farfán abrió el marcador para el cuadro pirata, aumentó Diego Vallejo a los 31 y Víctor González dejó las cosas 3-0 a los 43 minutos. En la segunda etapa descontó Gustavo Gotti para O'Higgins de Rancagua a los 56 minutos y Rubén Farfán, una de las figuras del partido, decretó el definitivo 4-1 a los 82 minutos. Bueno, ayer definitivamente esta fecha se inició justamente ayer jueves y con otra sorpresa, Universidad de Concepción derrotó de visita al buen equipo de Palestino. Por lo tanto, hay modificaciones en la tabla de posiciones. Bueno, para mañana hay 4 partidos que son de la jornada sabatina, temprano, o más o menos en la mañana, 11 de la mañana, Deportes La Serena, colista a la tabla, recibe a Unión Española, que viene de ganarle a la Universidad de Chile. A las 13:30 horas, Deportes Antofagasta juegan con Cobresal, gran clásico en el norte. A las 16 horas, Curicó recibe al cuadro de Everton de Viña del Mar, que viene a empatar con la Universidad Católica. Y a las 18:30 horas, lo impensado, Colo-Colo versus Huachipato. Vamos a ver qué definitivamente pasa con Colo-Colo, que está penúltimo en la tabla de posiciones, con 9 puntos y un partido menos. Así que definitivamente un buen desafío para recuperar posición en esta tabla, que obviamente la vamos rápidamente a dar, que está encabezada por Universidad Católica con 29 puntos, sigue Unión Calera con 24, más atrás Unión con 23, Universidad de Chile con 22, Antofagasta con 20 y Curicó Unido. En la séptima ubicación, Palestino con 19, octavo Audi Italiano con 17, noveno Cobresal 16, décimo Santiago Wander con 16 por diferencia de goles. En el lugar 11, Everton con 15 puntos, más atrás Huachipato con también 15 puntos, diferencia de goles. En el lugar 13, Universidad de Concepción con 14, 14, Quimbo Unido con 14 puntos también. En los lugares ya finales de la tabla, en el 15, O'Higgins de Rancagua con 11, más atrás Iquique con 11. En el lugar 17, Colo-Colo con 9 puntos y cierra la tabla de posiciones Deportes Las Serenas con 6 puntos. Así que definitivamente mañana una jornada importante en el fútbol profesional. Bueno, el domingo a las 2 de la tarde el clásico universitario. Y también todo lo que ya va a ir cerrando esta 13ª fecha. Ya próxima semana se vienen también clasificatorias, así que hay mucho que hablar de todo lo que va a ser también el tema de selección, ¿no es cierto? La elección de Claudio Bravo. Y todo lo que están viéndose también hoy día, se veía la nómina de Uruguay, donde Cavani queda también fuera por lesión. Y todo eso se va viendo definitivamente en estos días de lo que va a ir pasando. Por ahí también hay una duda, nació bastante la duda con la declaración de Manuel Pellegrini, que dijo que la próxima semana ya podría estar en condiciones moviéndose Claudio Bravo, cuando hace un par de días dijeron que definitivamente estaba lesionado y marginado de esta clasificatoria por los partidos que va a jugar Chile. Así que ya se comienzan a vivir el mundo futbolero de estas clasificatorias. Así es, Cristian, vamos a estar a la espera entonces también de lo que suceda con la selección y también durante este fin de semana con el clásico universitario. Cristian, que tenga buenas noches. Gracias a ti, abrazo para todos, chao, chao. Ahí estamos con Cristian González entonces con todo el deporte, ya que el ámbito deportivo y futbolístico más que todo durante todo lo que significa la pandemia, que ha dejado recién reiniciar lo que es el balompié nacional como también internacional. Hasta aquí con las informaciones de Pingüino Multimedia, con todo el equipo de prensa que ha trabajado para llevarle las informaciones a su casa. Nosotros nos despedimos, que tenga un excelente fin de semana. Ya viene el comentario del día a cargo de Cristian García, ex seremi de Hacienda. Que tenga buenas noches. Pingüino Multimedia, único canal digital, 4.1 en la región de Magallanes y en sus señales Canal 4, señal abierta, Canal 30 de la señal por cable, Canal 10 en Puerto Natales, Canal 62 en Porvenir, Canal 42, señal claro, 95.3 FM, 590 AM y www.elpingüino.com, con el auspicio de Neumático San Jorge, profesionales por siempre.
Colegio Particular Novelius. Lealtad, nobleza, sabiduría. Global Motors, concesionario oficial de Nissan en Punta Arenas. Presentaron Noticias, edición central, en Pingüino Multimedia. Buenas noches. Gusto de saludarlo y poder llegar a sus hogares en este espacio que proporciona el Pingüino Multimedia a través del comentario de la semana. En esta ocasión me quiero referir a una semana intensa con hechos políticos importantes. Hemos visto, cierto, por un lado, cómo ya partió la campaña por el apruebo o el rechazo a la nueva constitución. Por otro lado, vimos cómo también tuvimos un cambio de intendente. Asumió Jennifer Rojas, a quien le deseamos mucho éxito en su gestión, y que ojalá la decisión, cierto, pueda ser un poco más descentralizada, justamente en estos tiempos de pandemia, donde las decisiones locales sean un poco más respetadas, donde se escuchen a los actores locales y donde el gobierno central tenga un poquito más de libertades entregadas a, justamente a estas decisiones locales. Y por otro lado, un hecho también importante es que ya se empezaron a hacer las inscripciones, ¿cierto?, de los pactos electorales para las próximas elecciones a alcaldes y a gobernadores. Vamos por primera vez a tener elecciones de gobernadores, gobernadores regionales, que van a estar a cargo del gobierno regional, de los destinos de las regiones. Y por otro lado también estamos en plena campaña ya, ¿cierto?, por estos pactos que se suscitan respecto a quienes van a liderar el municipio en los respectivas comunas. Es un hecho importante porque también enmarca un poco las pautas o las posiciones que los diversos conglomerados políticos tienen. Hemos visto cómo el Frente Amplio no logró un acuerdo con los antiguos partidos que conformaban la nueva mayoría. Lo cual deja una reflexión en el sentido de que por muy desacuerdo que se pueda estar con el actual gobierno, no significa que se esté de acuerdo en todos los puntos con lo que significa ser oposición. Hay visiones de la sociedad diferentes, eso se valora, hay más oferta para la ciudadanía entonces para votar y para elegir, pero también significa una cuota de responsabilidad de entregarle a la ciudadanía un programa. No se trata solamente de votar por quién es el más rebelde o quién es el más cauto, sino en también entender cuál es el programa, qué es lo que se ofrece finalmente a la ciudadanía, porque no se trata simplemente de colocar rostros o actores, ¿cierto?, que tengan una presencia nacional o una prestancia interesante, sino también del contenido que hay detrás de esa persona. El programa, la visión que tiene respecto a lo que quiere desarrollar tanto en el gobierno regional como en el municipio. Por lo tanto, sería interesante conocer en estos debates qué es lo que estos candidatos ofrecen. Y adicionalmente, ¿cuál es su posición respecto de un evento tan importante como el que el país está viviendo, que tiene que ver con esta construcción de una nueva constitución o de mantener la que actualmente está vigente? Son entonces consideraciones que el votante debe tener en cuenta, son consideraciones que la ciudadanía debe tener en cuenta y por último, pero no menos importante, es la visión del país que vamos a desarrollar hacia el futuro. Hay por una parte entonces un elemento bien localista que tiene que ver con los municipios, algo un poquito más grande con los gobiernos regionales, ¿cierto?, y que es bastante novedoso. Pero por otro lado va a haber también una visión de país respecto de la constitución, si se quiere mantener la que está vigente con el rechazo, o si por el contrario se abren las puertas y uno adhiere, ¿cierto?, a un apruebo para una nueva constitución. Y no solamente la nueva constitución por sí sola, sino el mecanismo a través del cual se va a confeccionar. ¿Una convención mixta? ¿O esta suerte de asamblea constituyente, ¿cierto?, que no se quiso reconocer como tal y que se le llama convención constituyente, que finalmente es una asamblea constituyente? Hay un interesante entonces futuro político, va a ser un año bien ágil, ¿cierto?, bien dinámico en este sentido. Pero lo fundamental para las familias y para las personas es entender cuál es la visión de desarrollo, cómo estos beneficios le llegan a las familias, porque a veces parece que esta discusión política es un poco lejana, es un poco de élite, pero fíjense que cada decisión finalmente repercute en la vida de los habitantes, del ciudadano común, ¿cierto?, en el tipo de desarrollo, en el sistema de justicia, en cómo se comparten las decisiones y finalmente cómo se afecta la economía, el bolsillo de cada persona.
por las condiciones laborales, por las condiciones para lograr emprendimiento, ¿cierto? Por las diversas cargas que el Estado también le coloca a los particulares. Y finalmente, lo más importante de todo, ¿para qué queremos hacer todo esto? ¿Cuál es nuestra visión de la felicidad, de cómo nos sentiríamos contentos, ¿cierto? Y partícipes de esta sociedad, de este nuevo pacto social, de este país llamado Chile. Y por supuesto, un detalle no menor es el futuro de nuestra región, donde va a tener un mayor grado de autonomía gracias a la elección de gobernadores. Interesante año se nos avecina, interesante futuro se viene encima, y por lo tanto a informarse y por supuesto a participar en las decisiones. De todos los días, y este te mostrará un listado de redes sociales donde podrás enviar la edición completa. Si deseas estar al tanto de lo que sucede todos los días en Magallanes, suscríbete registrando